Es curioso y a la vez tremendamente genial esto que te voy a contar. Cada uno de nosotros tenemos un campo de memoria propia. Esta se constituye por formas, ideas y actitudes de todos los demás de su especie. La famosa memoria colectiva, donde todos estamos conectados a un nivel inconsciente. Cuando tú aprendes una habilidad al mismo tiempo, en cualquier persona en la otra parte del mundo, ahora le es más fácil aprender esa misma habilidad. Asimismo, se reproducen los organismos en otras especies o animales. El código ADN describe los aspectos menos sutiles de la herencia. Adquirimos ese mismo aspecto que nuestros antepasados, por resonancia u ondas. El cerebro no es más que una antena receptora con un dispositivo de almacenamiento de memoria. La realidad es que incorporamos nuestra forma de ser por esa memoria colectiva. Aprendemos por imitación y condicionamiento.